Bien, entonces, desgraciadamente, a mí me gustaría hablar, como he oído a otros ponentes, de niños que hacen juegos y con balones y en el arenero y soñar y bailar, pero a mí me ha tocado hablar de algo que no es nada agradable contar. Y no me hace ninguna gracia lo que os voy a contar, que no es una historia, sino que es cómo es la realidad detrás de la cortina. He estado escuchando con mucha atención todos los ponentes y he llegado a la sensación de que la educación es como una caja en la que estamos metidos, en la que no estamos cómodos. Hay mucha gente muy mal, hay acoso, hay enfados, hay, ¿cómo se llama?, fracaso escolar, hay violencia en el aula. Creo que todos los que estamos aquí, tanto sobre el escenario como en la sala, somos conscientes de esto, queremos cambiarlo y no sabemos cómo. Y la sensación que yo he tenido es que estamos dentro de esa caja y cada uno que ha venido aquí con las ponencias está como diciendo, bueno, pues vamos a poner los muebles así. Pues no, mira, vamos a poner los muebles así, pero es que estamos siempre metidos dentro de esta misma caja. No salimos de la caja. Entonces, yo lo que voy a intentar es explicaros qué es esta caja, por qué esta caja es así. Y una vez que hayamos escuchado esto, entenderéis por qué hay tanta violencia en el aula, por qué hay tanto acoso, por qué hay tanto fracaso, por qué estamos tan mal, por qué los profesores están quemados, burnout. Lo vamos a entender muy bien. Y hay otra cosa, yo he estado, pues, estoy investigando algo que no tiene directamente algo que ver con esto, pero finalmente ha llegado a esto, es decir, que vivimos, yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta, en una falsa democracia, ¿eh? Y vivimos en el mito de que la educación estatal, obligatoria, gratuita, como la querramos llamar, esa serie de cosas que tenemos que aprender que nos vienen dadas de arriba y no sabemos muy bien quién ha decidido las leyes de educación, quién ha escrito los currículums, quién ha redactado los libros de texto y nos encontramos con unos libros que dicen unas cosas absurdas. Luego al final usamos fotocopias, yo supongo que aquí, ¿no?, os pasará que los libros de texto al final no son útiles porque no corresponden a lo que vosotros pensáis, a lo que vosotros sentís. Pues os voy a explicar cómo funciona todo esto. Durante estas charlas he escuchado las siguientes frases. Hay que humanizar la educación, hay que educar con el corazón, hay que educar en la creatividad, la educación idiotiza. Pero también he escuchado otras frases que me han llenado de asombro, como hay que estudiar cosas inútiles, es inevitable, la escuela es un trance necesario, estudia lo que te dicen, diplómate y luego cámbialo. No estoy de acuerdo para nada con todas estas otras frases. Y también he sentido una contradicción muy grande entre casi todos los ponentes han dicho, por un lado, tenemos que recuperar nuestro niño interior. El niño que tenemos dentro es puro, inocente, perfecto, y eso es lo que tenemos que buscar. Pero al mismo tiempo dicen que tenemos que evolucionar. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo es esto? ¿Estamos evolucionando o hay que recuperar el niño? Es que son cosas completamente diferentes. Entonces, si conocéis a Máximo Sandín y conocéis su estudio sobre el concepto del evolucionismo de Darwin, que es en realidad una gran mentira, no venimos de ninguna ameba. No venimos de ningún mono y el origen del hombre es completamente desconocido. Por lo visto, se crea en el Cámbrico hace 500 millones de años, aparecen la mayor parte de las especies conocidas hoy en el planeta Tierra. Pero es un gran misterio y desde luego yo no me siento venir del mono. Yo no soy un mono perfeccionado. Yo tengo algo espiritual muy fuerte y yo siento que soy un ser espiritual que está viviendo una experiencia humana. Es así como yo me siento, no me siento a venir de un mono y yo no estoy en evolución. Yo lo que quiero es quitarme de encima todos los implantes, todas las mochilas, todas las creencias, todas estas cosas que me llevan diciendo y quedarme con mi verdadero ser. Yo a eso no lo llamo evolución, lo llamo recuperar mi verdad, encontrar mi verdadero ser. Pero eso yo no lo llamo evolución, por eso me molesta mucho escuchar que se me propone una mejora a través de una evolución, ¿eh? Lo veo muy sospechoso. Bien, entonces,
Lo he puesto entre paréntesis, entre puntos de interrogación, pero ahí está. Bien, lo propio de las dictaduras, puesto que este descubrimiento mío viene del estudio de las dictaduras, las dictaduras se construyen, se sostienen sobre tres cuerpos. Uno que es el ejército para la defensa exterior, otro que son la policía y los servicios de inteligencia para el control interior y después la educación para el control de la mente, o sea, hiperinterior, ya directamente dentro de tu cabeza. Eso es el punto en común de todas las dictaduras, desde Hitler, pasando por Stalin, Mao y Franco. Bien, entonces fíjense que ¿dónde está la inteligencia en esta estructura? Cuando nosotros decimos servicios de inteligencia, estamos entendiendo que son los servicios secretos. ¿Desde cuándo la inteligencia está en los servicios secretos? Yo pensaba que la inteligencia tenía que estar en la educación, ¿no? Pues bien, no está en la educación, porque ahora vamos a ver de qué se trata la educación. Entonces, para mí, la democracia sería una educación libre de la inteligencia, los policías, servicios secretos y jueces para investigar, detener y juzgar a los delincuentes y los corruptos, y luego, tercer punto, el ejército para la paz. Pero bien, vemos que realmente no estamos en esto. Entonces, la gran pregunta es, los niños, yo, me pasé 15 años confinada en un espacio para aprender qué. Pues salí sin saber cambiar una rueda, sin saber cocinar, sin saber usar un taladro, sin saber hacer mermeladas, sin saber cortar leña, sin saber coser un botón. Bueno, no miento, aprendí a coser porque mi madre cosía y yo tenía mucho interés, y luego las setas tampoco las sé recoger. Es decir, que nada de eso hemos aprendido. Dice, bueno, una cosa tan importante como los movimientos de la luna. La astronomía forma parte de la educación, de la sabiduría del ser humano desde tiempos remotos. Porque estamos viviendo en un conjunto, en un cosmos, no está solamente la Tierra. Entonces, fíjense que la luna cambia las mareas, ¿será importante saber si estamos en cuarto creciente o en cuarto menguante? Pues tampoco se estudia esto. Y además se estudian cosas que luego no se comprueban. No sé si habéis observado que la luna ha cambiado de posición. ¿Os habéis dado cuenta? Desde el 2011 la luna se ha tumbado. Digo yo que será un tema para hablar en algún noticiero, en algún programa. Pues por lo visto esto no interesa. Llevamos toda la vida con la luna en forma de D cuando es creciente, en forma de C cuando es decreciente. ¿Os acordáis de esto, no? Bueno, pues ahora está tumbada. La imagen que tenemos ahora de la luna es la que tenemos aquí a la derecha. Y yo todavía no he escuchado a nadie que me explique esto ni he encontrado nada. Bien. Entonces, aprendemos en el colegio a rellenar pues, el IVA, el IRPF... Todo esto no, luego tenemos que recurrir a gestorías, a gente especializada, pero si es una cosa que tenemos que hacer todos los días en cuanto montemos la primera empresa o hagamos cualquier cosa, pues esto tampoco lo podemos aprender. ¿En 15 años no hemos tenido tiempo de hacer un papel de estos? Bueno, pero bueno, me vais a decir, es que se estudian cosas muy importantes en el colegio. ¿Así? ¿Proposición no de ley? A mí nunca nadie me explicó lo que era eso. ¿Quién marca el Euribor? ¿Sabéis quién marca el Euribor? La agencia Reuters, me enteré el otro día. ¿En serio? Metéis Euribor en Wikipedia, tarará, farragoso, y al final dice, y al final el Euribor va a ser, pero ¿quién, de quién es la agencia Reuters? De Rockefeller, Rothschild y todos estos. Bueno, entonces ya sabemos que son ellos los que fijan el Euribor, puesto que manejan el mundo. Que es una preferente, ojalá nos hubieran explicado un poquito mejor lo que hay de esto, para intentar que no nos estafen. El señor de la ventanilla del banco en el cual hemos confiado todos nuestros ahorros, después nos va a meter doblada a nosotros o a nuestros padres que son indefensos. Esto es impresentable. Bueno, ¿alguien sabe lo que son los derivados? Yo creo que ni siquiera los propios que están en la bolsa saben lo que son los derivados, o sea que eso tampoco sabemos. Ahora, una cosa que me he enterado hace poquísimo. ¿Ustedes conocen la diferencia entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo? Cuando votamos en las elecciones, ¿a quién votamos? Bien, pues el Parlamento Europeo es lo que elegimos, pero quien decide las cosas en Europa es la Comisión Europea. Qué interesante, ¿no? O sea, hay dos cámaras, una a la que se le vota, que no hace nada ni decide nada, y otra que decide todo, donde nadie está elegido, donde están nombrados.
Bien, pues esto tampoco lo sabía yo y esto pues me estoy enterando poco a poco, ¿eh? Nunca es tarde. ¿Alguien sabe precisamente este señor que tiene una cara de gremlin que mata? El Van Rompuy este, peligroso personaje. ¿Alguien sabe por qué lo han nombrado a él? Justamente estaba en la reunión de Bilderberg el año que fue nombrado presidente de la Comisión Europea. Y este es el señor encargado de decirnos si mañana tenemos el 21% de IVA o el 32%. Es este señor, al que nadie ha elegido y que está reunido con los de Bilderberg justo antes de ser nombrado. Bien, es decir, que la Unión Europea, lo siento, no es una democracia, es una dictadura. Y os recomiendo un libro que habéis leído hace nada, que hace nada y por eso no está en el PowerPoint, que se llama Las raíces nazis de la Unión Europea. Está en PDF, libre, lo han escrito, a lo mejor ustedes conocen el doctor Rath. El doctor Rath es un alemán médico que lucha por curarse con vitaminas el cáncer y no con productos químicos. Y ha hecho una fundación y esta es la que ha publicado este libro que es impresionante sobre cómo se crea la Unión Europea. No es el lugar de hablar de esto, pero que está ahí, las raíces nazis de la Unión Europea. Bien, también os quiero decir que tengo un blog que se llama No morir idiota, que es lo único que aspiro hoy en día, porque ser rica ya sé que nunca lo seré, entonces lo digo porque si metéis, por ejemplo, No morir idiota, las raíces nazis de la Unión Europea, os saldrá la reseña que he hecho del libro y ya os dará pues, todas las pistas, las páginas, los links y todo esto. Bueno, a la derecha tenemos la Reserva Federal. Nadie sabe lo que es la Reserva Federal. Pues yo solo voy a contar. La Reserva Federal es un banco privado. Ni es reserva ni es federal. Son 5 bancos que se unieron en el año 1911 y se han adueñado de la economía americana. Bien, todo esto no se estudia en la escuela porque sería demasiado grave que supiéramos estas cosas, porque otro gallo cantaría. Y entonces me vais a decir, no, pero es que hemos estudiado muchas cosas. Ah, sí, hemos estudiado muchas cosas. Por ejemplo, ¿aquí alguien se acuerda qué pasó después de la Revolución Francesa? Antes de Napoleón, entre Napoleón y la Revolución Francesa, hay 10 años de guerra civil. Una guerra civil que sirvió para eliminar las cabezas pensantes, todos los Dantones, Robespierre y todos estos líderes populares fueron eliminados. ¿Y quién viene? Napoleón, porque tenemos un ciclo en la historia que tampoco nos han enseñado, que es revolución, guerra civil, dictadura, falsa democracia. Y luego empezamos otra vez. Revolución, guerra civil, dictadura, falsa democracia. Y así está estructurado. Lo podéis, si estudiáis la historia desde este punto de vista, lo veréis desde la Revolución Francesa se repite este modelo. Por ejemplo, Revolución Rusa, guerra civil rusa, dictadura stalinista y ahora con Putin tenemos falsa democracia. Bien. Bueno, ¿qué estamos estudiando en el colegio? ¿Qué estamos estudiando? Aquí hay mucha preocupación, muchas propuestas por ser asertivos, por saber expresar nuestras emociones, pero esto no se estudia normalmente en un colegio. Todos los que estáis aquí, en el fondo, somos aquí todos unos revolucionarios. Por eso estos congresos no los organizan las consellerías. Bien. Aunque se quieran meter aquí, pero no les vamos a dejar. Entonces, ¿verdad que no les vamos a dejar? Entonces, ¿qué han aprendido realmente? 15 años confinados en un espacio. Han aprendido esto, es decir, a estar quietos durante 8 horas para después estar quietos en una fábrica. Los mejores van a las oficinas y los menos estudiosos van a las fábricas. Y esto es el propósito de la educación. Es un poco duro decirlo, ya lo sé, porque nos han contado otra película, pero la realidad es esta, que tenemos que socializarnos. Y socializarnos significa aguantar filas, aguantar atascos, comprar en supermercados comida basura. Eso es lo que aprendemos.